Mi nombre es Mela Dávila y soy comisaria de la exposición Legible Visible entre el fotograma y la página. Y la idea de esta exposición es recoger una selección de obras que tienen carácter doble. Todas ellas tienen un componente audiovisual y un componente que tienen que ver con los libros de artista. Son como más de 20 parejas en las cuales a veces son libros, a veces son postales, a veces son carteles, pero siempre hay un elemento impreso y además hay un elemento audiovisual que puede ser vídeo, cine, proyección de diapositivas, etc. El problema de esta exposición era fundamentalmente conseguir reunir en una sala y no hacer demasiado pesado para el visitante materiales que normalmente son muy difíciles de exponer, como son los libros de artista o las publicaciones en general, que en una vitrina pueden ser interesantes pero son difíciles de acceder, y las películas. Más de 20 películas en una misma exposición no tienen una convivencia fácil. Es importante tener en cuenta que el contexto de la exposición es también Arts Libris, la feria de libros de artista que se celebra cada año en Santa Mónica en abril, y que lógicamente tendrá muchas resonancias con muchas de las piezas que hay en la exposición.